Tiene la palabra el diputado Juan Brugué. Gracias, señor presidente. Haciendo también mía las palabras de la diputada Camaño y el diputado Solá, entiendo de que debemos avanzar en otros puntos concretos referidos a deudas que hay del Gobierno Nacional, sobre todo al problema de inundación de la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba viene soportando, efectivamente, desde hace ya un par de años, con mayor intensidad el fenómeno del Niño, y el año pasado, el 15 de febrero, en ocasión que se produjo precipitaciones extraordinarias sobre la zona de las Sierras Chicas, lo que comprende el Gran Córdoba, se produjo un aluvión. Aluvión que afectó a las ciudades de Río Ceballo, Sanquillo, Mendiolaza, Saldán, Villa Allende, que provocó muertes, provocó devastación, y que en ese momento hubo un compromiso del Gobierno Nacional de aquella época de remitir fondos para paliar la grave situación de la infraestructura destruida del llamado Gran Córdoba, de la parte oeste del Gran Córdoba. Ese compromiso había sido aproximadamente de 500 millones de pesos, suma que, lejos de haber sido cumplida, fue totalmente incumplida, solamente se remitió creo que 150 millones, y que hoy nos encuentra con una gran deuda en ese ámbito, a lo que se le suma que en enero de este año volvió a ocurrir un episodio similar en la misma zona. Ante este hecho concreto, que son inundaciones que vienen de otro momento, de otro año, le quiero preguntar al señor ministro si tiene pensado algún tipo de cumplimiento de ese compromiso, que hoy supera obviamente los 500 millones de pesos, y si también está previsto para incorporar en el presupuesto, por lo menos del ejercicio del año que viene, la creación de un fondo de reparación histórica para el Gran Córdoba, así como lo tiene y lo ha venido teniendo durante décadas la provincia de Buenos Aires y el Gran Rosario. Entiendo que es el momento de llegar a ese objetivo, independientemente que, como cordobés, debo decir que nosotros, con nuestros impuestos provinciales, somos solidarios con los hermanos de las provincias limítrofes al prestarles los servicios de salud, los servicios de educación gratuitamente. Entonces, por lo tanto, yo creo que en ese esquema hay una desproporción que venimos soportando de varios años. Eso unido, señor presidente, al tema del 15%. Nosotros no somos del grupo de las provincias del 15% del decreto de la expresidenta. Somos el 15% de la sentencia de la Corte. Y por lo tanto, también queremos saber cómo, cuándo y de qué manera se va a hacer efectivo la devolución de ese 15% que durante años a Córdoba fue discriminada y que provocó grave déficit en muchas áreas y que debió soportar con fondo propio. En igual sentido, señor presidente, va el tema de la caja de jubilaciones, en donde también históricamente el gobierno nacional anterior negó la posibilidad de acceder a los fondos que le correspondía para cubrir el déficit. Entonces, por eso entendíamos que también tenemos que solucionar esa temática. Y por último, las últimas lluvias. La última lluvia provocaron que 19 departamentos de los 26 de la provincia de Córdoba también se encuentren anegados, y por eso que pedimos que se declare la emergencia y el desastre agropecuario en los términos de la ley 26.509, a los fines de que también se vean beneficiados, como se han visto beneficiados otras provincias de esta ley, así como lo ha declarado el gobierno de la provincia de Córdoba. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.